Bienvenidos al oído de Sebastián. Un saludo muy especial, bienvenidos al oído de Sebastián. Soy Oscar López Noguera y como siempre en este horario y todos los horarios en que cubrimos con las diferentes retransmisiones, estamos con ustedes, estamos como siempre con temas de opinión, temas de actualidad. Hoy vamos a hablar especialmente sobre el tema político, pero sobre la connotación de la política, porque el fin de semana anterior en Florida Valle se registró un caso bastante complejo. Personalmente me tiene bastante preocupado porque es una persona conocida de hace muchos años, el atentado contra Edgar Patiño, el candidato del Pacto Histórico en Florida. A esta hora nos informan que Edgar se está reponiendo, está en una unidad de cuidados intensivos en una clínica aquí en Cali, no decimos por cuál, por temas de seguridad. Edgar recibió 5 impactos con arma de fuego, una persona que lleva 30 años militando en la política, militando en la izquierda, militando con los grupos de opinión, y pues bueno, se lanza a la alcaldía de Florida, ocurre esta situación. Más adelante vamos a estar hablando precisamente con voceros de la comunidad en Florida Valle sobre esta situación, no sin antes desearle a la familia de Edgar y a Edgar pues que toda esta situación se pueda superar, que Edgar pueda seguir adelante y pueda ser candidato a la alcaldía. Yo no sé por qué en este país, cuando alguien se presenta a una entidad, cuando alguien se presenta a una campaña, a una candidatura, pues ocurren temas de violencia y muchas veces pareciera, digo yo, que pasaran inadvertidos. Pues aquí no van a pasar inadvertidos, aquí hacemos este llamado para que se esclarezca quién atentó contra la vida de Edgar Patiño Rendón, este gran amigo, este líder de la izquierda, un hombre que ha construido su historia a pulso y que además se cuente con todas las garantías para su recuperación y también para regresar en Florida a la campaña. Creo que ese es el llamado sobre todo a las autoridades, el llamado a la fiscalía. Hay que investigar, no solamente es hacer anuncios fugaces, anuncios que quedan en declaraciones fugaces, en los grupos de WhatsApp. Queremos ver resultados, que se sepa qué ha pasado con este atentado contra Edgar Patiño Rendón, quien por fortuna se está recuperando aquí en una clínica de Cali. Tenemos una invitada muy especial en estudio. También es una candidata en el departamento de Nariño a la gobernación de Nariño. Se trata de Claudia Cabrera. Claudia es comunicadora, es una persona que también ha desafiado durante años la violencia, ha desafiado los campos minados, ha sido una mujer con valor y hoy en día se está presentando como candidata en Nariño. Bienvenida. Gracias, Oscar. Muchas gracias de verdad por invitarme a este programa, a los oídos de Sebastián, y contenta hoy de estar aquí compartiendo con ustedes. Claudia, usted fue alcaldesa de Policarpa, una Policarpa Nariño que hace cuántos años fue alcaldesa y qué ocurría en Policarpa. ¿Cómo usted se le pasó por la cabeza, entre comillas, ser alcaldesa de un municipio rodeado de campos minados? Así es, bueno, fui la alcaldesa de Policarpa Nariño en el año 2016-2019, en el periodo pasado precisamente, y bueno, inició un proceso muy bonito, Oscar, porque arrancó con el tema del proceso de paz. Ahorita precisamente que tú estabas anunciando la situación difícil que se vive de orden público y especialmente pues nos solidarizamos con Edgar y esperamos su pronta recuperación y que obviamente estos actos hay que rechazarlos contundentemente, claro. Y que el gobierno nacional... La democracia no se puede manchar de sangre. Así es. La gente en las ciudades de Colombia, los municipios, tiene todo el derecho a elegir en paz sus próximos mandatarios. Así es, y me uno a esa voz de protesta contra todo lo que viene pasando en nuestro país y sobre todo que tenemos que rodear a Edgar y apoyar a su familia también, pero más allá de todo esto es exigirle al gobierno nacional garantías para los candidatos que hoy estamos aspirando a los cargos de elección popular, que la democracia prevalece, tú lo dices, y eso es lo que nosotros también en el departamento de Nariño estamos trabajándole fuertemente al tema, y el tema de seguridad para nosotros es muy importante, puesto que en mi caso pues ya llevo más de 42 municipios visitados en el departamento de Nariño, estamos en la parte rural y bueno, trabajando en nuestro proceso. Hoy estoy en el proceso de recolección de firmas para inscribirme ya en los próximos días. Se abrieron las inscripciones, ¿no? Se abrieron las inscripciones. Empieza el desfile por la registraduría. Ahí sí, por ejemplo, en el caso de Cali vamos a ver cuántos son, porque se hablaba de 31 precandidatos, pero ya se van filtrando.
Así es. Entonces, ¿cuántos hay en Nariño en la gobernación? Bueno, en Nariño, pues esperemos a ver que se inscriba, ¿no? Hay muchos que suenan, pero esperemos. Sé que como mujer, pues soy la única mujer que me inscribiré, no sé si salga otra más, pero bueno, lo importante hoy es el paso que estamos dando las mujeres. Ahí estamos contundentemente. Viendo imágenes de Pasto, carajo, como dicen allá. Que viva Pasto, carajo. Pasto es maravilloso, el departamento de Nariño es maravilloso. Bien, Pasto es una ciudad muy moderna, tuve la oportunidad el año pasado. Conocer el Museo del Carnaval, estar, no alcancé a comer cuy, fue lo que me quedó pendiente. Bueno, entonces estás cordialmente invitado a comer cuy, pero lo más maravilloso del departamento de Nariño es su geografía, su flora, su fauna también, obviamente. Tiene un sitio encantador que es la Laguna de la Cocha, que queda dentro de Pasto, ¿no? Pasto es grandísimo. La Laguna de la Cocha, pero así un sinnúmero de lugares muy maravillosos en nuestro departamento, en todos los municipios. Y bueno, esa es una de las apuestas también. Que imágenes del Pacífico nariñense. ¿Cómo está el orden público en Timbiquí, en Guapi, en todas estas poblaciones? López de Micay. La situación de López de Micay es Cauca. Sí, la situación de Tumaco, orden. Tumaco, una ciudad difícil. Sí. Usted sería la gobernadora de los tumaqueños. Así es, la situación del Pacífico es muy difícil, el tema de orden público es muy delicado, no solo en Tumaco, es en los 63 municipios más, porque Tumaco es nuestro distrito especial. Y pues. Así está Nariño, así está Colombia, y el llamado que siempre le hacemos al gobierno nacional es a garantizar seguridad en los territorios. Uno, que se respeten los derechos humanos, y también hacerle un llamado a los grupos al margen de la ley al respeto por los derechos humanos. El respeto por los derechos humanos, pero viene la campaña y comienza uno a ver amenazas, aparece el grupo de los Chotas en Buenaventura, aparecen, hay como una presión hacia lo que pueda ocurrir con el orden público, ya en tema electoral, porque ya ahora sí empezó la cuenta regresiva, estamos en elecciones el último domingo de octubre. Así es, bueno, ya inician pues las inscripciones hasta el 28 de julio de este mes, y bueno, nosotros también ya listos para inscribirnos, lo haré por firmas. Estamos, ¿cuántas firmas? Bueno, lo que necesito son 50 mil firmas, que ya bueno, llevamos un resto, nos falta todavía recoger algunos formatos que hemos entregado a algunos de los líderes en las comunidades. Hay que tener cuidado con eso de las firmas, porque a un exalcalde de Cali, cuando estaba en la campaña Rodrigo Guerrero, le metieron firmas de personas muertas, pero a propósito, para tratar de inhabilitar la candidatura. Hay que revisarlo muy bien. Hay que revisarlo muy bien, sí, hay gente muy maldadosa en este proceso que pueden meterle mano, pero bueno, vamos a tratar de ser muy cuidadosos con ello, y la idea y la misión nuestra es precisamente salir adelante, o bueno, con las firmas o por un plan B que pueda ser con un coabal también, que nos permita llegar, pero que hay candidata en el departamento de Nariño históricamente después de 9 administraciones que han sido gobernadas por hombres, no ha habido gobernadora. ¿Qué gente tan machista? Así es, Nariño por elección popular no hemos tenido la primera gobernadora del departamento de Nariño. Ya seguimos con Claudia Cabrera, en este momento tenemos contacto con Florida Valle, con su personero Ronald Cuesta. Personero, un saludo muy especial, bienvenido al Oído de Sebastián. Muy bien, tenemos contacto. Vamos a confirmar aquí con nuestro productor si tenemos al personero de Florida para conocer de primera mano las circunstancias que hay en este momento. Vamos a pedirle al personero aquí en directo que por favor. Buenas tardes, ¿puedo escuchar? Sí, por favor, necesitamos que encienda la cámara, personero, por favor. Activemos la cámara para que quedemos conectados con al Oído Sebastián aquí en Cali. Aquí les dijimos, vamos a tener comunicación en cualquier momento con Florida Valle. Ya tenemos ahí la. Bueno, dame un segundo. Sí, señor. Bueno, ya regresamos con el personero. Aquí estamos, como dicen, doctora Claudia, ese machismo es típico de los nariñenses y de los pastusos. Son machistas, lo digo porque mi abuelo era pastuso y era machista. Así es. No se ha quebrado el machismo. Así es, por eso hoy estamos haciendo un llamado a hombres y mujeres a apoyar a nuestras mujeres. Hay muchas mujeres candidatas a las alcaldías, a consejos, a la asamblea del departamento de Nariño también, y por qué no, por primera vez podamos tener nuestra gobernadora del departamento de Nariño. Ya estamos preparadas, estamos listas. Ese ejercicio de la gobernanza local en Policarpa Nariño me permite hoy hablar con autoridad moral y política de decir que las mujeres estamos preparadas para asumir cualquier reto importante en nuestro país. Entonces yo creo que la invitación es a eso, a dejar atrás el machismo, a que le demos la oportunidad a las mujeres, y que por primera vez en el departamento de Nariño le demos la oportunidad a la 10ª administración a una mujer.
doctora Claudia Cabrera, el tema precisamente de confrontarse con unos varones electorales tradicionales. Usted también está quebrando la historia política en Nariño, porque le está enfrentando a grandes casas tradicionales de apellidos que han ejercido durante años en Nariño y que no quieren soltar eso. A ver, Nariño parece son unas castas políticas como que creen que esto es una monarquía, en donde ciertas familias son las que están gobernando nuestro departamento, y por eso vemos hoy, ya es la gota que rebosa la copa precisamente, donde la gente ya no da más. Dicen, necesitamos una persona que lidere nuestro departamento, que le quite el poder a estas de las garras, a estas familias que se han perpetuado en el poder, y que lleguemos con los recursos hasta los territorios. Yo creo que eso es lo más importante en el momento, invitar a todo el pueblo nariñense a que nos pongamos la camiseta y que le quitemos el poder de las garras a la gente que hoy tiene sometido en la pobreza y en el abandono al departamento de Nariño. Muy bien, vamos a hacer una pausa con la invitada especial, candidata a la gobernación de Nariño, quien nos va a contar al regreso cómo va a hacer para derrotar esas castas electorales, cómo va a hacer para derrotar el machismo y cómo va a hacer para el 1 de enero estar como gobernadora presidiendo los carnavales, ¿no? Ay, así es. Primer... Además, Claudia la conoce mucho los carnavales, porque claro, nunca pasa desapercibida, ¿no? Siempre participamos en los carnavales. Participa. En todos los carnavales estoy presente. Muy bien. Pausa, ya regresamos al oído de Sebastián. Tertulia, con calor vallecaucano. Lo mejor de Cali y el Valle del Cauca, escúchelo en La Tertulia con calor vallecaucano. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por 98.0 FM y 980 AM. La Tertulia a través de RCN Radio Cali. Con calor vallecaucano. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, hoy se desarrollan proyectos de gran impacto para la ciudad. Hasta el 30 de junio, obtén el 15% de descuento si estás al día en el impuesto predial del 2023 o el 10% si debes vigencias anteriores. El desarrollo de Cali contigo es posible. Al oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Muy bien, continuamos al oído de Sebastián, hoy hablando sobre la campaña política, también sobre el tema de Florida, que no lo hemos dejado pasar por alto, el atentado contra el candidato del Pacto Histórico, Edgar Patiño Rendón. Insistimos, confirmada la información, a esta hora Edgar se encuentra en cuidados intensivos en una clínica de Cali. Edgar Patiño Rendón, 30 años de lucha, sale a disputar una alcaldía y recibe y es parte de un atentado sicarial. Por Dios, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Dónde están las garantías? Doctora Claudia Cabrera, usted está enfrentando a candidatos de 80 años. Es que en Nariño la gente no le gusta que haya cambio, no le gusta la renovación. ¿Qué pasa con las mujeres y los jóvenes nariñenses? Por eso estamos invitando a jóvenes y mujeres, a esas personas también, al voto en blanco, a la persona que decía ya no más, ya no creo en los politiqueros de siempre, invitándolos para que nos apoyen en estas contiendas electorales. Es el momento de hacer el relevo generacional de la política, es el momento de darle la oportunidad a los nuevos liderazgos. Nariño se merece un cambio, y ese cambio viene a través de los nuevos liderazgos. Ya no podemos seguir por lo mismo, Óscar, y eso es lo que nos tiene sometidos en el abandono y en el atraso en nuestro departamento. Nariño necesita gente con mucha energía para sacarlo adelante, con mucha gallardía, con mucho coraje, y para eso nosotros yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo defendiendo los territorios, defendiendo nuestra gente, pero además de eso, y cuando hablamos de paz para nuestro país, construyendo paz, pero construyendo paz desde las acciones, no solamente desde el silencio de los fusiles, sino de esa inversión integral que tiene que llegar a los territorios. Yo le pregunté, después nos cruzamos con el tema de lo que usted luchó en Policarpa, donde tuvo que enfrentarse a una constante presencia de grupos
subversivos, que incluso se enfrentaban entre ellos. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, Policarpa fue una situación muy difícil. De hecho, Oscar, contarte con orgullo lo puedo decir, soy la única mandataria que estuvo en el municipio. Todos los alcaldes que estuvieron en el momento siempre estuvieron gobernando desde la ciudad y por eso teníamos sometidos en el abandono a este municipio. Por esa razón, yo, digamos, me siento orgullosa de esa labor titánica que se hizo en Policarpa, gobernando desde el territorio con nuestra gente, trabajando hombro a hombro para sacar adelante nuestro municipio. Y hoy, gracias a Dios, tenemos muy buenos resultados, pues fue de las 10 mejores administraciones del país que ese reconocimiento. No solamente lo tenemos a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde he tenido, Oscar, la oportunidad de ir a representar no solamente al departamento de Nariño, sino a Colombia ante el mundo, hablando de esas acciones exitosas, de cómo gobernar municipios como Policarpa, de cómo también ser una mujer, además mujer y constructora de paz, pero también cómo empoderamos a las mujeres en la equidad de género, empoderando, haciendo esa incidencia y esa participación política. Y que tú hablabas del tema del machismo, Oscar, es que también hay que hacerle un llamado a todas las organizaciones de mujeres feministas, a decirles, unámonos en este momento en sororidad. Tenemos una candidata mujer y lo importante es que todas trabajemos en pro de este proyecto, que ganando Nariño Renace, en representación Claudia Cabrera, pues obviamente vamos a ganar mujeres, ganar hombres, jóvenes con grandes oportunidades y desarrollo para nuestro departamento. Lo decía las organizaciones de mujeres, ¿por qué? Porque muchas veces las mujeres nos quedamos en la consigna, ¿cierto? En que exigimos que nos respeten los derechos, que nos den garantías para nuestros derechos, que se creen políticas públicas encaminadas a la equidad de género. Pero cuando ya nosotros tenemos una candidata o otra mujer, bueno, a la alcaldía o a los consejos o a la gobernación, pues como que, ay, no, es que nosotros no hacemos participación política. Entonces, ese es el llamado en este momento a todas las mujeres del país, apoyar a las mujeres. Que dejemos un poco para más adelante, porque ya tenemos en comunicación al personero de Florida Valle, Ronald Cuesta. Personero, un saludo muy especial, bienvenido al Oído Sebastián. Buenas tardes, Sebastián, ¿cansan de escuchar? Sí, perfecto, personero, lo estamos escuchando muy bien. Personero, la situación ocurrida con Edgar Patiño Rendón, sobre todo lo que preocupa en una ciudad tan, digamos, tan fuerte como es Florida, que tiene un liderazgo en el sur del Valle del Cauca. ¿Cómo está la situación después de estos días del atentado a Edgar Patiño? Pues bueno, buenas tardes para todos, para toda la audiencia de tu programa. Muchas gracias primero por la invitación. Nosotros pues podemos manifestar que la situación es ha conmocionado mucho a la ciudadanía y ha conmovido también a la ciudadanía floridana por lo que representa Edgar. Es un líder político, un líder social de acá de la región, del municipio, y que estos hechos al inicio, digamos, ya de una campaña electoral que se va a intensificar, es un poco, llena un poco de zozobra, digamos, a toda la comunidad y sobre todo a todas las personas que de una u otra forma también participan en política. Sí, pero esto no es nada nuevo. Esto en Florida, a pesar de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC, digamos que desde el 2017, ante una, digamos, aparente o presunta incumplimiento de parte del gobierno a estos acuerdos, digamos que esa violencia que hubo en Florida y esa paz que medianamente se había recuperado, se volvió otra vez a recrudecer el tema del conflicto en Florida a partir del 2017. De ahí que tenemos dos alertas tempranas por parte de la Asesoría del Pueblo para proteger al tema de los líderes sociales, líderes campesinos, indígenas, afros, políticos, y es bastante complejo. De hecho, los últimos dos principios de seguridad del municipio, que es su valoración que se hace en un criterio de justicia transicional, ha sido votado negativo, tanto en la zona urbana como en la zona rural, indicando ello de que la situación de seguridad del municipio es buena, sino que obviamente eso sale a los medios y nos lo armamos cuando es que goza de algún reconocimiento público, pero
Lamentamos de, naturalmente, y desde el Ministerio Público nosotros hemos manifestado eso y lo manifestamos hoy con toda claridad y con tu consejo extraordinario de seguridad que se celebró en la mañana de hoy en Florida. Pero el mensaje que queremos enviar es que esto no es solamente el caso de Edgar Patiño, el caso de Juan, de Pedro, de Diego, de muchos floridanos y floridanas que a diario viven este flagelo de temas de violencia acá en el territorio, y es lo que realmente es preocupante para el municipio de Florida. Bueno, el tema precisamente en Florida, una velatón pidiendo por la salud de Edgar, pero también pidiendo por la seguridad y las garantías para la ciudadanía, para el ciudadano a pie, porque Florida volvieron a haber asaltos, atracos. Es más, tuve la oportunidad de estar hace poco en una finca turística y todas las casas tenían ya, no sé cuál es el grupo de las disidencias que está en la parte montañosa, todas las casas tenían pintura, ya había un momento en que uno siente ya pues compleja la situación. O sea, Florida, como usted dice, está en una crisis en tema de seguridad. Tenemos al personero de Florida. Personero. Ustedes entienden, tenemos un tema de internet, estamos en un municipio donde la conectividad de pronto no es igual que si fuera nuestro invitado en Cali. Adelante, personero. Sí, era categórico. Cris, escucha. Todo muy bien, adelante. Bueno, sí, escucha, ya que Florida, digamos, la sensación y el principio del municipio es desfavorable en la zona urbana y en la zona rural. Nosotros, y que sea desfavorable tanto en la zona urbana como en la zona, indica que el tema de seguridad en el municipio no está bien, que pasan cosas muy complejas acá en el territorio, con diferentes líderes sociales, indígenas, chinos, afros. Y es preocupante, ya es no solamente el gobierno municipal y departamental, sino el gobierno nacional debe meter sus manos y tomar acciones ya concretas para mejorar el tema de seguridad acá en el territorio. España, y vamos a tener todos los candidatos locales de la alcaldía, los del consejo, pero además viene la visita de los candidatos a las asambleas, candidatos a la gobernación. ¿Cuál es su recomendación desde Florida y sobre todo para quienes vayan a visitar Florida Valle en esta campaña? ¿Cómo están midiendo ustedes, de acuerdo al Consejo de Seguridad, las condiciones para poder hacer campaña en Florida? Pues, a ver, hemos celebrado hasta la fecha dos comités de seguimiento electoral, que es el espacio donde se evalúan todas estas situaciones. Y hasta el momento, pues digamos que no había tanta alarma, a pesar del tema de seguridad. Digamos eso comparado con el tema electoral, no teníamos denuncia de ningún candidato o precandidato, tanto asambleas o consejo o alcaldía, de que tuvieran temas de seguridad complejos. Sin embargo, alertas tempranas, y las alertas tempranas indican que debíamos o debemos tomar como instituciones medidas para garantizar que el proceso se pueda llevar con tranquilidad, con transparencia, que se pueda llevar en paz y sobre todo que se pueda garantizar la participación política de todos esos líderes que hoy quieren colocar su nombre a consideración en alguna de las corporaciones públicas de acá del municipio. Y eso indica pues también que se deben redoblar esfuerzos para que estos candidatos puedan contar con todas las garantías de seguridad para salvaguardar siempre su integridad y su vida frente a este proceso electoral que ya está en curso. Muchas gracias al personero de Florida Valle, Ronald Cuesta, muy amable. Pronto nos veremos en Florida, personero. Bueno, muchas gracias a ustedes por acá, bienvenidos. Bueno, buena tarde para todos. Muy bien, el personero de Florida Valle, vamos cerrando nuestro espacio de hoy, bastante movido porque tuvimos seguimiento en los municipios del Valle del Cauca. Doctora Claudia Cabrera, llegó el momento de cerrar. Convénzame a mí y convenza a los televidentes que la están viendo en Nariño, y acá hay una colonia grande de nariñenses, en Cali, en el Valle, hay municipios como Candelaria, que hay mucha gente pastusa, nariñense, convénzalos de que hay que votar por una mujer.
enviarle un saludo muy especial a toda la colonia del departamento de Nariño aquí en el Valle del Cauca, pero especialmente no tanto, Óscar, es de convencer, sino de concientizar a la gente de que es el momento oportuno para hacer ese relevo generacional de la política. Nariño necesita una mujer como gobernadora y este es el momento oportuno para apoyar a los nuevos liderazgos. Para eso estamos trabajando, Óscar, es un proyecto que viene hace mucho rato ya trabajándole al tema y lo que queremos es sacar adelante nuestro departamento en el tema de la economía. Estamos sometidos en una crisis económica muy grave en nuestro departamento, afectados por el tema del deslizamiento de tierra, la falla geológica en el Cauca, que cuando hay una protesta acá en el Cauca por los indígenas también salimos bloqueados y nosotros no podemos seguir siendo la puerta trasera de Colombia. Tenemos que salir adelante como nariñenses berracos, como nariñenses emprendedores que somos, logrando esas bondades que tenemos también, pues tenemos frontera, tenemos mar, tenemos todas las oportunidades para salir adelante, pero que debemos entender que el sector público debe estar al servicio del sector privado para que a través de los empresarios, que son los que generan empleo, que son los pequeños, los medianos y los grandes empresarios, son los que nos permitan desarrollar nuestro departamento. Industrializar Nariño es muy importante, pero si no tenemos conectividad, si ni siquiera tenemos conectividad a internet, Óscar, es muy complejo el tema. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy de departamento como región, pero también hacerle llamado al gobierno nacional y pedir apoyo obviamente al gobierno internacional que nos abran las puertas para atender nuestro departamento, que nos den la mano en este momento cuando más lo necesitamos, que buscamos el desarrollo económico para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Bueno, pues, doctora Claudia Cabrera, mucha suerte, mucha seguridad. Gracias. En todo el tema de sus esquemas, en todo eso hay que, mire lo que pasó en Florida. Así es. Y muchos éxitos, y bueno, para adelante en esa campaña. Ay, muchas gracias, nos Oscar. Nos va contando, nos y va nos contando. Vamos con toda. Nos va contando cómo va todo y aquí estaremos pendientes de la doctora Claudia Cabrera, quien fue la alcaldesa de Policarpa, muy reconocida en el país por su lucha en beneficio de esta comunidad, enfrentando y superando todo tipo de dificultades, comenzando por la violencia de los grupos armados en el sur del país. Soy Óscar López Noguera, nos vemos la próxima semana. Al oído, Sebastián.